principios del siglo XX y no fue sino hasta finales de los 20 que apareció el Catalin. El Catalin ofrecía muchos más colores, el proceso era más refinado. Lo que mató al Catalin fue el Lucent. Cuando tenemos cosas de Catalin, si puedes hallarlas verdes, azules, oh cielo, se comienza a sufrir esa cosa, y eso es increíble, la radio realmente cobra vida. La razón de que las radios Catalin sean tan deseables es su forma, el diseño y el material. Como este modelo de bala. Es un clásico. Esta tiene las parrillas incorrectas, pero aparte de eso, tiene una grieta aquí. Todas están agrietadas. Y la razón de que sean tan raras es que las radios de Catalin no duraban. Los tubos adentro se calentaban tanto que agrietaban el gabinete. Lo que estoy viendo aquí podría ser el inicio de eso aquí. Y luego va... Está agrietada. Aquí y aquí. ¿Cuánto pedirías por esta? Pensaba en 600. Esa grieta... la perjudica enormemente, pero puedes vender algo así a un coleccionista principiante. ¿Sabes? Creo que el precio de venta está entre $250 y $300. ¡Oh! Siempre me encantó esa radio. Es un diseño simple y elegante. La mejor que tienes es la que tiene perillas blancas, esa de Catalin. Creo que el precio de venta es de 600. Cuando ves estas radios de Catalin ahora, te asombras por los colores y las formas, pero imaginen verlas en esa época. Eran tecnología de punta, eran futuristas. Los rojos, azules, verdes, el caramelo. Puedes ver como el color aquí es mucho más brillante que aquí. Pero es linda, ¿sí? Es linda como está. Entonces, si esta valdría 600, ¿aceptarías 450? Sí. Eso me deja un poco despacio. Sí, así bien, hagamos algo. Hoy la pieza central...